Nosotros en castellano podemos de una persona que no tiene espíritu, o de una persona que tiene espíritu, pues de acuerdo con el partido. Vamos a dar una comisión a que organiza de pueblo y decimos, esto sabéis que no podría llevar muy bien, pero ni digo este nombre porque así está. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Nos empuja a la carne. Por eso.
¿Qué se ve?
Entonces, es necesario que el espíritu actúe de nuevo en esa masa que a veces se ha convertido con otras marcas, la marca del dinero, la marca del placer, la marca del sexo. Thank you.
De todos los pueblos de la tierra.
había en Jerusalén judíos de todos los pueblos de la tierra. Y pone a enumerar a países. Aquí se pone a enumerar países. Y va diciendo. Dice, y los apóstoles habló y salieron los apóstoles y hablaron. Y todos le entendían en su propia lengua. Y dentro de ese torno
la voz me dijo: lo que Dios ha hecho puro, tú no lo hagas impuro. Y desapareció la lona. Al ratito, ¡zas!, la lona va abajo. Mata y come. Yo nunca he comido el mal. Lo que Dios ha hecho puro, tú no lo hagas impuro. Dice Pablo, dice Pedro, así tres veces. Cuando terminó, tocaron a mi cuerpo, bajé a abrir y me encontré el criado del centurión Cornelio, que me decía: Pedro, ven a casa de mi amo. Entonces yo entendí, dice Pedro, por qué Dios me había manifestado esa visión de la luna, porque el Cornelio, el centurión romano, no era un animal impuro, era un hermano. Y fui a casa de Cornelio y anuncié el Evangelio. Y me escucharon y me acogieron, él y toda su familia. Dice, y cuando estaba hablándoles, ¡zac!, cayó el Espíritu Santo sobre todos. Dice San Pedro, exactamente igual que cayó sobre nosotros el día de Pentecostés. Ven ustedes, tres Pentecostés. El de Jerusalén, capital de Judea, el de Samaria y el de la casa de un romano. Esto tiene que ver algo con las palabras que Jesús le dijo a los apóstoles antes de subir al cielo. Escena de la ascensión. Jesús está para subir al cielo. Es el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel. Es decir, es ahora cuando vamos a empezar a matar nosotros, no los romanos. Y dice Jesús: tranquilos, ese no es el tema, ese no es el tema. Vosotros esperad en Jerusalén a que recibáis la fuerza de lo alto, Espíritu Santo. De cuanto la recibáis, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra. ¿Verdad? Entonces Jesús les puso la hoja de ruta. Jesús les puso la hoja de ruta. Jesús les puso no solo el testigo y anunciar el Evangelio, no. Les dijo ir a Judea, a Samaria y a Roma. Y eso es lo que se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el Evangelio se extiende en Judea, en Samaria y llega hasta Roma. Cuando el Evangelio llega a Roma y San Pedro y San Pablo llegan a Roma, se cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ya no hay más. Una vez que el Evangelio ha llegado a Roma, da lo mismo Roma que Estocolmo, es lo mismo. Porque Roma es los que no son judíos y Estocolmo es los que no son judíos también. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está indicando que el Espíritu Santo conduce a su iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que una a todos los que están peleando. Judea y Samaria, recuerdan ustedes lo que es en la Biblia, Judea y Samaria. Judea y Samaria eran las dos provincias de Palestina que no se hablaban, que no se hablaban. Ya saben que Palestina, tierra de Jesús, tiene tres provincias. Es como mi comunidad valenciana de aquí, en Castellón, Valencia, Alicante. Así que arriba va. Bueno, pues Palestina es Galilea, Samaria, Judea. Galilea, Samaria, Judea. Galilea, ojo, los judíos, de la provincia de abajo. Los de la provincia de abajo eran los que tenían el caché.
¿Sabes lo que es caché? El pedigrí. El pedigrí. La marca de calidad. El saimán del café chasta. Saimán. Calidad. Los de Galilea. Para los judíos, los de Galilea ni existían. Ni existían. Eran profanos. Profanos. Los samaritanos eran los hermanos judíos. Recuerda el encuentro de la samaritana con Jesús. Cuando Jesús le dice, dame de beber, él es judío y ella es samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, te pides de beber a mí, que soy samaritana? Y dice San Juan, que cuenta, dice, paréntesis, paréntesis, es que los judíos y los samaritanos no se hablan. ¿Qué es lo que quiere decir que el Evangelio primero llega a Judea y después llega a Samaria? No digamos ya los romanos, los romanos eran unos asquerosos extranjeros y además dominadores. ¿Qué es lo que quiere decir que el Evangelio se extienda a Judea, a Samaria y a Roma? Pues que los judíos, los samaritanos, los romanos son exactamente iguales. Hermanos. Es decir, la extensión de la Iglesia cristiana no es solo cuestión de kilómetros, no es solo que cada vez hay más gente que cree en Jesús, sino que cada vez los que creen en Jesús son más hermanos. El gran escándalo que tenemos con la Iglesia es que tenemos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, que no somos hermanos. Y pasa entre los católicos, ortodoxos, protestantes, reformados, calvinistas, pero pasa incluso dentro de la Iglesia Católica, que yo soy un sillista de cristiandad, y tú eres de los quicos, y tú eres de la oración nocturna, y tú eres catequista, y tú eres. Y lo que tú eres manda más que lo que todos somos. Y eso es fatal. ¿Ven ustedes lo que significa que el Espíritu Santo unifica? El Espíritu Santo hace familia. El Espíritu Santo hace hermanos. En aquel primer momento, los judíos, los samaritanos y los romanos fueron un solo. No vale decir, yo es que soy, no, tú eres un hermano. Este es el segundo, la segunda acción del Espíritu Santo en la Iglesia de los cristianos. El Espíritu Santo acristiana a los creyentes. El Espíritu Santo unifica a los creyentes. Los hace una familia. Y el tercer punto, sencillo, fácil, el Espíritu Santo empuja la calle. ¿Cómo empieza la Iglesia a manifestarse? Pues lo acabo de contar con la palabra de Jesús. No os toca a vosotros saber cuándo es el momento. Vosotros esperad Jerusalén a que venga la fuerza del alto. Cuando venga la fuerza del alto, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir Jesús? Pues que hay que abrir las puertas del cenáculo y hay que salir a la calle. Hay que abrir las puertas del cenáculo y hay que salir a la calle. Una comunidad cristiana que se encierra una vez en el cenáculo, que se mete dentro de la sacristía, no es una iglesia de Jesús. Es verdad que en algunos sitios nos puede resultar incómodo, nos puede resultar, no lo sé cómo decir, porque a veces, ¿saben ustedes una cosa? Cuando salimos a la calle es cuando
cuando sabemos si estamos preparados para soportarnos cada uno. Si ustedes se quedan todo el tiempo dentro de sus casas, no sabrán nunca si son capaces de coger un resfriado y superarlo o no. ¿Cuándo sabemos que somos capaces de superar un resfriado? Cuando salimos a la calle. Hay personas que están tan súper protegidas, esas mamás, que cuando el niño va a salir a la calle con 6 bufandas. 6 bufandas. Claro, en cuanto el chiquillo salga a la calle con 2 bufandas nada más, pilla un catálogo de 20 alguien que está en su casa. Cuando salimos a la calle es cuando se nos nota cómo somos de cristianos. Aquí todos somos cristianos. Cuando salimos a la calle, cuando estamos en la misión, es cuando se nos nota lo que somos. Cuando se nos nota si tenemos defensas. Cuando se nos nota si podemos soportar los constipados. ¿Qué son los constipados? Pues las enfermedades que hay por ahí. Las enfermedades que hay por ahí, pues, son el ansia del dinero, el ansia de dominar, el ansia de triunfar, el ansia de las otras cosas, el ansia de disfrutar. Claro, cuando estamos aquí, todos buenísimos. Salimos a la calle. Yo no sé si habrá casualidad, pero si hay ahora.
cuando salimos a la calle, nos enfrentamos a las cosas, es cuando se nos nota a todos. Si nuestros criterios son cristianos, si estamos identificados, si estamos convencidos, o que ya nos hemos tocado, nos hemos tocado. La misión pone en evidencia nuestra identificación con Jesús. Y la misión de estar en la calle pone en evidencia el sentido de comunión que tenemos. ¿Cómo hablamos de la Iglesia? ¿Cómo hablamos de nuestros hermanos cristianos? Cuando estamos hablando con la gente de fe. A veces los peores golpes a la Iglesia se le dan los mismos de casa. Los mismos. Había una frase muy famosa de San Cipriano de Cartago, era un obispo del norte de África, Cartago, cuando el norte de África era cristiano, no era musulmán, en los primeros siglos. Y San Cipriano escribió un libro sobre los que apostataban de su fe cristiana en las persecuciones, y escribe un poquito que es de los caídos, de los caídos es los caídos en las persecuciones. Y dice ese libro una frase: ¿dónde le duelen más al pastor los golpes? ¿Dónde le duelen más al pastor los golpes? Los que le dan en la cabeza, los que le dan en las piernas, los que le dan en los brazos. Dice, no, al pastor los golpes que más le duelen son los que le dan en las orejas. Eso es precioso. Los golpes que más le duelen al pastor son los que le dan en las orejas. Por eso, la identificación. Mirad, estas tres cosas son las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros y en la Iglesia. A cristiana, a los creyentes, a cristiana, a la Iglesia, unifica y hace familia a los cristianos y lanza la palabra, lanza la palabra. San Pedro abrió la puerta del cerámico y desde entonces cómodos en el templo y muy incómodos en la
ciudad, a Festo. Y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciendo: «Tengo aquí un preso que ha dejado Félix cuando fui a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo más grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César». Palabra de Dios. Queridos todos, estamos casi terminando el libro de los Hechos de los Apóstoles
que es el libro que la Iglesia abre en el tiempo de Pascua, que es donde encontramos la hoja de ruta que la Iglesia debe seguir en todos los tiempos. Después del domingo de Pentecostés, cerraremos este libro como libro de lectura aquí en la liturgia, pero siempre quedará abierto en nuestras vidas. Tenemos que continuar escribiendo páginas de ese libro. Hoy somos nosotros, esos apóstoles que van recorriendo la geografía del mundo, vamos anunciando a Jesús, hablando de Jesús. Por eso es importante lo que estamos haciendo en este tiempo de Pascua, acudiendo a esta palabra. Estamos terminando, como digo, y Pablo está buscando las tretas para poder presentarse en Roma. Él tiene la ilusión de llevar el Evangelio a Roma. Entonces no es como ahora, ¿verdad? El cura del pueblo, el cura del barrio, monta un viaje a Roma, a Tierra Santa, y allá nos apuntamos. Solo basta con tener los euros que hacen falta para viajar. Entonces era distinto. Y Pablo se las ingenió hasta con las autoridades romanas. Él dijo, me voy a presentar en Roma, anunciar el Evangelio, y además gratis. ¿Sí? Tenían preso en Jerusalén, tenían preso en Jerusalén porque era el punto de mira de los judíos. Él era un fariseo tremendo, había sido perseguidor de la Iglesia. Y ahora resulta que estaba de parte de Jesús, hablando sin parar de Jesús. Los judíos estaban de él y le estaban poniendo acechanzas por todas partes. Eso hizo que terminara en la cárcel. Cárcel por los romanos. Estuvieron a punto de azotarlo. Cuando lo iban a azotar, porque ya le habían puesto las correas para atarlo a los azotes, Pablo, no porque no quisiera sufrir, porque tuvo que aguantar mucho, sino porque iba detrás de su objetivo, le dijo al que le iba a azotar, es que se puede azotar a un ciudadano romano. Porque los romanos eran budistas, tenían las leyes buenas para ellos y las malas para los demás. A los romanos, a los ciudadanos romanos, no se les podía azotar. A Jesús se le azotó que no era ciudadano romano, era un judío. Y Pablo, que había nacido en Tarso, que era una ciudad romana, él tenía la ciudadanía romana. El tribuno y los que le iban a azotar le dijeron, es que tú eres romano, yo soy romano. El que le iba a azotar le dijo, a mí el ser romano me ha costado mucho dinero. Y él contestó, a mí ni una pena, porque soy romano de nacimiento. Es un poco de canario y canario con el certificado de residencia y esas cosas. No, yo soy canario, canario. Yo soy canario, canario, soy romano, romano. Se pararon, pero lo dejaron en la cárcel. Cuando lo iban a juzgar, el gobernador le dice, ¿quieres que llame a los que te denunciaron para tener un careo? Y dice, no, yo lo que quiero es que me juzgue el César. Ese era también un privilegio que tenían los romanos. Y cuando llegaban las cosas y se ponían feas, ellos tenían el privilegio de apelar al César. Yo quiero que me juzgue el César. Significa, quiero que me lleven a Roma para que mi tema lo solucione el César, es decir, el emperador. Con lo cual conseguía que el Evangelio llegara a Roma. Esa era la tarea. Y fue listo, porque esto hizo que el Evangelio llegara a Roma. Lo llevaron. Fue gratis. Es verdad que fue gratis, con unas cadenas puestas, como dice él, seis leopardos alrededor que no le permitían moverse para nada. Y en Roma estuvo la cárcel, claro. Pero lo bonito es que en esta historia, que os cuento para situarse, resulta que cambian al gobernador romano. Entonces este, el nuevo, se informa de las cosas que hay y se entera de que tiene allí en la cárcel a un judío. Un judío notable, es un fariseo notable, está
está en la cárcel. Y aprovechando que viene de visita el rey judío Agripa, se lo presenta. Dice, tengo aquí un judío. Dice, he tratado de entender por qué está aquí, pero mira, no consigo encontrar en él ninguna cosa delictiva. No ha cometido ningún delito. Solo son cuestiones de vuestra ley y de vuestra religión. Y la manía que tiene este de un tal Jesús que dice que está vivo. Ay, esto es hermosísimo. O sea, un extraño, un gobernador romano, para explicar por qué Pablo está en la cárcel, tiene que decir esto. Este está aquí por unos líos de nuestra religión y porque tiene la manía de decir que un tal Jesús está vivo. Nosotros estamos en la calle, no estamos en la cárcel. ¿Ustedes están convencidos de que nosotros somos seguidores de un tal Jesús que está vivo? ¿O somos seguidores de un Jesús que vivió en Palestina hace 2000 años y que nos dejó cosas preciosas dichas? Y que nosotros cumplimos, las olvidamos, las cumplimos, las olvidamos. O somos personas enamoradas de un tal Jesús que vive. Eso es distinto. Cuando traen a Pablo, se tiene que explicar. Pablo cuenta cómo se encontró con Jesús. Pablo cuenta por qué de él se dice que está vivo Jesús. ¿Por qué de él se dice que piensa que...